¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos en un nuevo episodio del Destapador, su podcast de confianza hablando de música, de hip hop y de la cultura en general. Estamos aquí para un nuevo tema. Primero saludo a mis compañeros. ¿Cómo está don Mimiaga Brownies? Muy bien aquí, una vez más, viendo de qué vamos a opinar sin pensar, ¿verdad? Dispuesto a opinar de lo que sea contra quien sea, en el idioma que sea. Muy bien, Guarache, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, bandita? Pues miren, aquí, bien puestos y precisos. Muchas gracias por estar de nuevo, amigos. Don Viagra. Buenas, buenas. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Muy bien, pues vamos a hablar de un tema bien interesante, que se trata de la inteligencia artificial y la tecnología en la música. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo le hace bien a la música la inteligencia artificial, la tecnología? O sea, todos estos herramientas que están saliendo en el que casi casi te escriben una canción, te escriben la letra. No, casi casi ya, bueno, lo hacen. Te lo hacen, ¿no? Sí. ¿Es una buena herramienta? ¿Es trampa? ¿Sirve o no sirve? ¿En qué afecta? ¿Cómo ven? ¿Quién quiere empezar? Está bien complicado, ¿no? Como que sí, es que dependiendo de cómo la uses, porque puedes darle la idea y que ella lo haga todo, ¿no? Pero al final de cuentas sí hay una idea humana y sí puede ser como que si sí estás haciendo trampa o si solamente estás ocupando alguna herramienta y no la totalidad. Pues está complicada la respuesta porque dependiendo de cómo la usen los creadores y qué tanto ellos son creadores. En mi humilde opinión, ¿es una herramienta o es trampa? Las dos cosas, ¿no? Sí. Nos hace flojos, pero si compones con tu banda de rock, de cumbias, yo que sé, algo con la IA, pues para tocarla en vivo tienes que aprendértela, ¿no? Claro. Por lo menos. Y pues, ahí se ve que en realidad tengas la habilidad musical. En cambio, si tienes que hacer un género que no te exija reproducir tu música en vivo, pues no sé. Puedes llevar tu pista. Lleva tu DJ. Llevas tu memoria USB, la pones y que no la reconozca la laptop con la que ibas a tocar, ¿y ahora qué haces? Ahí te quedas. ¿Cómo ves, don Viagra? Está cabrón. Las secuencias que ya vienen integradas en sintetizadores, teclados, no son inteligencia artificial, estamos de acuerdo. Es que hay que hacer el apunte ahí. Tenemos cosas que parecen una inteligencia artificial desde hace muchos años. Tenemos arpegiadores que en cierto modo son automatizados, pero son finitos. O sea, tienen un cierto número de variaciones y de ahí no salen. Tenemos botones en las MPCs que se llaman humanize, que se supone que hacen que el swing de darle al pad sea más humano y menos mecánico. Uh-huh. Tenemos plugins. Hay uno muy famoso que se llama Simplant, que es que se comporta como el ADN. Ya tiene una segunda versión que salió hace un par de meses, hace un mes. Tenemos máquinas que hacen esa ilusión. Está la música generativa, que en cierto modo depende de lo que la máquina quiera hacer. Entonces tenemos eso y ha dado cosas muy buenas. Brian Eno, toda su generación de músicos, son cosas tremendamente buenas. Entonces, la IA ha existido de una forma u otra, pero aquí el asunto es, ha dado cosas buenas, pero ahora como se está usando recientemente, es donde ya podemos decir que no le hace tanto bien. En términos de que, como es tan fácil, pues cualquiera lo hace. Sí, ¿no? Porque a lo mejor tienes tú, como músico, estudiado o productor, de por sí haces cosas y te sirve como una herramienta que te ayude y te saca, ¿no? Pero si eres el hijo de vecina que no ha hecho nada en su vida y que ahora quiere sacar un sencillo de rap, de hip hop, entonces, a ver, inteligencia artificial, hazte la pista, a ver, hazte la letra, ah, perfecto, que hable de esto, ah, ok, está muy bien, y sacas y ya nada más la grabas, ¿no? Digamos, ahí es donde entra como el debate, ¿no? O sea, qué tan válido es
o si realmente o tenemos que acostumbrarnos, ¿no? A que así va a ser de ahora en adelante. Pues es que ya hay varios antecedentes, como bien lo menciona Viagra, ¿no? Incluso también hasta, no sé, un ejemplo que a lo mejor no viene tanto al caso, pero es un par de aguas, siento yo, es Gorillaz, ¿no? Una banda virtual, pero a final de cuentas había humanos detrás, claro, de ese concepto, era un concepto. Pero yo ahora ya no lo veo tan lejano que ya exista un Gorillaz ya sin el talento humano, sino, sin el grupo de humanos componiendo detrás de, ¿no? Ajá. O sea, nada más alguien que, es más, puedo ser yo que puedo decir, ¿sabes qué? No sé, escríbeme una rola de rap, pero con estilo de letra de Metallica, pero fusionando con cumbias, y me lo va a hacer, ¿no? Entonces, está complicado, pero también estoy seguro que vendrán cosas interesantes, pero cada vez menos, que exijan menos de la parte humana en el sentido de composición, ¿no? Sí, porque hasta la voz, ¿no? Digo, puede hacer una inteligencia artificial, puede hacer una voz de alguien que ya se murió, de Freddie Mercury, de Jim Morrison, por ejemplo, vamos a que exactamente. Que ya sacaron, apenas, ¿no? Sacaron una rola que sale en un montón de. Un sencillo. Sale Aldo, sale este. Aldo, no se ha muerto. No se ha muerto. No. Ah, okay. Es el alcalde. Salen otros. Salen videos. Está cabrón. Y luego también otro chavo, otro morro por ahí vi que sacó como un featuring con Canserbero. Y el alemán le pega bien duro ese güey cuando rapea. Ok, y entonces sale otra rola en donde igual reviven a Canserbero y es por inteligencia artificial. A mí, la neta, sí me sorprende y no sé, me da un poco de miedo. No sé, tal vez ya esté viejo para eso. Sé que va a ser la tendencia y va a ser la herramienta musical que se va a utilizar, pero definitivamente cada vez requiere menos del humano en el sentido creativo, porque hasta en las pinturas, en la ilustración, etcétera, se está viendo. O sea, ya están haciendo, la inteligencia artificial hace ilustraciones muy chingonas, la verdad, pero pues no sé, o sea, ¿dónde va a quedar el trabajo de los diseñadores? ¿Dónde va a quedar el trabajo de los músicos, de los compositores, de los letristas, etcétera? Cada vez nos necesitan menos y siento que se está encaminando mal la inteligencia artificial, porque se está encaminando a lo artístico en vez de que la inteligencia artificial hiciera otras cosas no tan humanas, como no sé, hacer algún reporte, como hacer cálculos de Excel, no sé, ¿no? Cosas que a lo mejor son un poco más aburridas, y la parte humana que nos hace ser sensibles y expresarnos, ya sea con la poesía, con la pintura, con la música, con el arte, y se está utilizando para eso. Entonces no sé si sea un plan o qué, pero nos están deshumanizando cada vez más, siento yo, no sé qué opinan ustedes. Ahí hay un punto. La IA es, en estos tiempos, es nuestro boogeyman, es nuestro hombre del costal. Y sí, hay... El coco. Pero el coco. A final de cuentas es un coco que al menos en esta generación sigue dependiendo de una cosa, sigue dependiendo de un prompt, es decir, de un operador humano. De instrucción. Sí, o sea, es de una orden, ¿no? De una orden. Como sí. Tal. Hace días platicaba con mi hija, que es artista plástica, y platicábamos de eso, ¿no? Y le decía, mira, cierto, la IA genera cosas en términos visuales, en términos sonoros, muy chingonas, muy tremendamente buenas. Pero la mejor forma de decir que la IA por sí solita, ahorita, en este momento del mundo, no puede hacer más, es si tú no le das una orden clara, la IA no te genera nada. O sea, es como ese meme de padre de familia que las armas matan, y le dice el tipo a ver, mata a alguien, y la pistola se queda ahí y le dice, ya ves, la pistola no mata. La IA nadie. No crea ni decide. Exacto. Solo se transforma. Requiere de alguien que lo haga. No puedes modificar. Sí, depende de alguien que le dé una orden, que le dé un juego de secuencias a partir de las cuales va a trabajar. Entonces,
El problema es que quien le da esas instrucciones lo hace con una mala intención. Sí, en términos musicales, problema es el ser humano, ¿no? Sí, a final de cuentas, mientras la IA no sea completamente autónoma, todo lo malo que salga de ella será generado a partir del factor humano, de la malicia humana. Entonces, ese es el problema. Sí. Pero yo sí tengo la teoría de que en algún futuro no muy lejano, yo creo que cercano, sí va a ser autónoma, completamente autónoma. No estamos nada lejos. Y no, entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Vamos a ahora nosotros ser, no sé, simples observadores de lo que empieza a generar la inteligencia artificial, creaciones primero artísticas, digitales, y después a dónde más se irá. Pero debemos temer. Debemos temer. No sé, ¿no? Yo sí tengo miedo, Tengo miedo porque ya no aguanto. Tendremos que temer, digo, a lo mejor no de que nos mate, pero sí de que tome lugares, nuestros lugares, nuestras acciones. En Hollywood está pasando, ¿no? En Hollywood está pasando. Por eso fue la huelga, ¿no? Por ese asunto de que, bueno, tengo grabaciones tuyas en todas las inflexiones, tengo grabaciones de tu cara, tengo grabaciones de tu desplazamiento. En cualquier momento puedo generar una versión tuya digital y ya no te voy a necesitar y ya no te voy a pagar, porque además tengo los derechos pagados sobre tu imagen. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, entonces sí debemos temer. Ahora lo que más bien deberíamos pedir es una regulación y sobre todo en términos de crecimiento humano, de crecimiento personal, honestidad, la valentía de decir sí, ocupé una IA para hacer esto, sí, ocupé esta máquina para que me generara una mejor letra que la que yo puedo escribir, pero le di mis ideas. O sea, que haya esa honestidad de parte del artista, eso sería genial. El asunto es que mucha gente lo está haciendo y no lo dice, y se apropia de esos productos y los presenta como suyos. Al final, cuando le dan en vivo, pues la gente se da cuenta y solitos termina por caer. Entonces, pidamos honestidad al usar la herramienta, pienso yo. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Qué expectativas va a pasar? ¿Qué va a haber ahorita con la inteligencia artificial? Si en algún momento toma su autonomía, ¿qué va a pasar? O si no la toma, ¿qué va a pasar? O sea, tomando en cuenta, como dicen, el factor humano y el factor gandul, porque también, el humano, pues de repente busca ser gandalla, ¿no? ¿Qué expectativas habrá o tenemos de que con esta tecnología y con la inteligencia artificial? Pues yo creo que solamente ser espectadores, no lo sé. ¿De plano? Esa teoría. Sí, como lo detengo yo, no sé. Si los de arriba no la quieren detener, no sé. Creo que también se les va a salir un poco de las manos, como pasó con el internet, y después van a tardar un poco en tomar el control. No lo sé, yo estoy ya yéndome muy lejos, así como teorías Terminator y cosas así. De Skynet. ¿Tú cómo ves, Don Viagra? ¿Qué expectativas crees que haya con la inteligencia artificial? Pues mira, a final de cuentas, los corporativos nos dicen en muchas cosas qué hacer, qué pensar y cómo comportarnos. Véanlo en las películas, véanlo en los contenidos. Todo mundo le tira la IA. ¿Por qué? Porque alguien ya nos dictó. Nos vamos a poner conspiranoicos, ¿cierto? Pero alguien ya le dictó a los medios, alguien ya le dictó a la industria del cine que todas las películas tienen que tener a una IA como villano. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que los corporativos ya hicieron sus propios ensayos con la IA y encontraron algo que no les gustó y soltaron algo que ya vieron que no va a funcionar, y entonces ahora nos están diciendo: ustedes también tienen que tenerle miedo porque ya vimos lo que viene. Entonces, ¿a futuro vamos a ser solo consumidores? Sí, ya hay modelos, ya hay series. Vamos a poder crear nuestro propio contenido con una IA. Sí, con una IA. De hecho, ya existe la posibilidad de que en Insta o en no sé cuál de las plataformas, con una foto tuya, puedes generar tu propio... una persona que hable. Como la famosa FaceApp, ¿no? Le ponías tu rostro a una escena de una película y parecía que era... Exacto, ya hay eso. Entonces, vamos a ser consumidores y quizá productores, pero dependientes de una IA. Yo creo que va a ir más allá, va a llegar un momento
en el que vamos a crear nuestra propia ropa, nuestros propios zapatos, incluso nuestro propio automóvil, todo dependiendo de en qué parte del mundo nos toque vivir. Yo sí lo veo hasta allá de plano, más allá de los supersónicos todavía, que llego y le digo a mi pantalla, a mi grabadora, lo que sea, quiero escuchar una canción así, con lo que decía Guarache, una canción así, 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 y así porque me siento feliz, ¿no? Y sale, suena, ya ni siquiera pido a mi artista favorito, ¿no? Y igual pues va a pasar con las películas, ¿no? Quiero una película con esas características, la, la, la. Y para hacer un pedido, quiero unos tenis así, de este número, tal talla, así, colores, de esta forma. Creo que para allá va la IA, ¿eh? Sí. Está carejo, ¿no? Y eso es avance. Pero depende en qué manos caiga, ¿no? Yo estoy viendo una parte que nos va a permitir evolucionar como seres humanos, tal vez, no sé. Tal vez la solución sea que tiempo después todo se resetee. Lo que siempre he dicho yo, ¿qué va a pasar el día que nos quedemos sin energía eléctrica? Sí, nos carga el payaso. No, pero... ¿Sabemos sobrevivir sin energía eléctrica? Ya no. Ya no. Esta generación ya no. Ya no. Sí, ya dio. Sin un celular. Sí, está canijo. ¿Y ahora qué hago con mi vida sin un celular y sin un televisor? ¿Cómo me divierto? Sí, yo creo que es... ¿Cómo contacto? Ya no sé ir a tocar la puerta de mi vecino para ver si está. Es más, ya no puede ni siquiera hablar. Hablar por teléfono les da ansiedad. Puro emoji, puro sticker. La nueva generación. Sí, todo es por mensajes. Sí, las nuevas generaciones ya no contestan una llamada. Les da ansiedad. Tengo ansiedad. Sí, en serio, así son. Ya no tienen como mucho contacto humano. También yo me voy más lejos, yo me voy a lo económico. Si todos vamos a ser consumidores, ¿quién es el que va a crear? O sea, ¿de dónde vas a generar ese dinero si ya no hay creadores? O sea, el creador eres tú mismo, sí, pero tú vas a pagar por algo que tú pediste. O sea, lo estás creando a lo mejor porque salió de tu idea, pero tú no lo estás vendiendo. No, pero... Para dártelo a ti mismo. Pero imagínate, entonces, vete más allá. Como bien, sí, o sea, yo me estoy yendo ya a un... Pero vete más allá más, de... Más lejano. Más bien, o sea, ¿quién va a controlar esa inteligencia? Esas inteligencias, ¿no? Las artificiales. La van a privatizar y limitar, tal vez. De hecho, ya, por ejemplo, el ChatGPT que utilizamos es el de gente de a pie, ¿eh? Hay un ChatGPT más avanzado todavía que yo, la verdad, no lo he utilizado, pero ganas no me faltan, ¿eh? El ChatGPT es una chulada también para apoyarse, que es la IA, así que la básica, vamos a decirle, ¿no? Y ahora la tendencia es pagar por todo. Antes las cosas digitales que antes eran gratis, ahora ya las estás pagando. Antes los programas los comprabas una sola vez y ya eran tuyos. Ahora no, ahora te lo están vendiendo como suscripción, mes con mes con mes. O sea, vamos para allá, los videojuegos. Antes comprabas un videojuego y ya tenías todo el paquete de videojuego, bueno, de los personajes. Las expansiones. Ahora tienes que comprar nuevos personajes, comprar mejoras, comprar armas. O sea, lo estás pagando 2, 3, 4, 5, 10, N veces. Está, o sea, ya es, no sé, siento que Y tú haces sí, bastante juegos como Fortnite, ¿no? Que son, no, pero creo que para allá va todo. Entre comillas, no. Pero me meten que el skin de Superman, el de Marvel, de Tortugas Ninjas, paquetes que cuestan, no sé, de 500 a 600 pesos. Y tú feliz, ¿no? Porque Fortnite es gratis. Pero en 5-6 años, que compre, no sé, 3 paquetes de 500 pesos. Sí, pero yo me voy a... O no, sea, dejemos el entretenimiento. Me refiero que son juegos que terminan con, terminas pagando. Sí. Y eso 20 10, veces más de lo que... Ah, claro. Sí, y no nos vayamos solo al entretenimiento. Vamos a también a por ejemplo, al trabajo. Office y la paquetería básica antes era gratuita, ahora ya te la cobran y ya no nada más te la cobran una vez, ahora ya te la cobran ya por suscripción, anualidad. Office 2011, amigo. Pero digo, para allá va todo, ¿no? Y entonces, y creo que si esto lo aterrizamos a lo creativo, a la música, a las artes, pues va a ir, o sea, sí, va a evolucionar. Primero gratuito, y ya después vas a tener que pagar por cada canción que pidas, por cada... Bueno, así es. Sí, pero me refiero a que ahorita pues, te dan un chance de N imágenes, y ya después esperas 24 horas, 72 horas, y otra vez N imágenes, pero a final de cuentas, en teoría es como gratis, ya que es algo más pro, ya tienes otras opciones, bla, bla, bla. Pero ahorita es todo consumismo digital, 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 y es dinero, dinero. Hay mucha gente con miedo a entrarle a la IA todavía, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Muchísima, no tengo ni idea.
Y hay otra parte de gente, de cantidad de personas, pues, que presentan trabajos de ellos, como dice aquí mi amigo don Javier, como si fueran, estos son la IA, como si fueran suyos. Sí, yo tengo amigos que, amigas de chavitos que hacen sus tareas ahí, y ¿no? Dicen, es que yo ya lo hice. Piensan que tienen talento por utilizar una IA, y ahí sí estamos mal, ¿eh? Sí, porque estamos yendo hacia atrás en vez de evolucionar hacia adelante intelectualmente. La IA siento que nos va a hacer regresarnos y nos va a hacer más inútiles en todos los sentidos, académico, artístico, hecho, y humano. Está en este nivel, vi una aplicación, se me olvidó el nombre, que si te aparece un software, cual que sea, una aplicación, le tomas foto, te manda el código fuente con el que fue programada y en qué lenguaje, eso está. Sí, sí puedes programar. Yo puedo hacer mi propia versión de... Sí, de software. Sí, 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 puedes programar. Ok, pues para ir concluyendo y cerrando el tema, que sí, nos podemos igual seguir hablando de todas estas herramientas. ¿Es válida entonces o no es válida? Hablando específicamente de la música, ¿es una herramienta válida para hacer música o no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué concluyes? Yo digo que no. Aunque eso ya nos pasó cuando empezó la música electrónica, ¿no? Programar... Uh-huh. Notas y música en la computadora. El guitarrista, el bajista, el baterista se enojó porque dijo que los que están haciendo hip hop y música electrónica no son músicos. La aceptaron con el tiempo. Igual la música creada por IA, pienso que más adelante va a ser identificable y pues no va a pasar más de ahí, ¿no? Todos en esta mesa sabemos que no hay nada mejor que ver a tu grupo favorito tronando los instrumentos y brincando en el escenario, y pues como que ver a una IA como a Gorillaz, se comentaba aquí mi carnal. Creo que era el punto débil de Gorillaz. Prefiero verlos en YouTube que irlos a ver en vivo, concierto. En vivo. La misma jalada. Pues no, yo quiero que me escupa ese güey, no vomitarlo, no sé. Que se me aviente. ¿Tú cómo ves, Guarache? ¿Qué concluyes? ¿Es válida o no es válida? Pues ya siendo más... ya no espantándome tanto ni pensando como viejito. Yo creo que va a ser una tendencia, va a ser un... como un nuevo subgénero o género de música que va a ser una corriente de música generada por inteligencia artificial. No va a desaparecer lo humano y creo que vamos a tener otra opción más, ¿no? Los que usan la inteligencia artificial o que totalmente la música está generada por inteligencia artificial y los que siguen haciendo música de manera tradicional. Y a final de cuentas creo que va a complementar y no creo que lo sustituya, ¿no? Ni lo supla. Entonces, si es válido como humanos o no, pues claro que es válido, pero creo que para poder llegar a usarlo necesitarías conocer todo lo anterior para ahora sí ya darle clic, pero desgraciadamente es al revés, o sea, le dan clic y no conocen todo lo anterior y entonces los hace más inútiles o nos hace más inútiles, creo yo. Don Viagra, ¿qué concluye usted? ¿Es válido o no es válido? Sí es válido. Porque si no fuera válido, entonces le vamos a sería dar... Sería inválido. Sería inválido. Si no lo fuera, le vamos a dar en la madre a todos los géneros que dependen de este software de procesado de voz. ¿ChatGPT? No. No, autotune. El autotune. Autotune. Si declaramos no válida a una inteligencia artificial y a sus variaciones... le vamos a dar en la madre a muchas carreras. Reggaetón. Al reggaetón completo, al nuevo hip hop, al pop en casi su totalidad, y a algunos rockeros también. Entonces... Incluso a muchos cumbieros que ya nada más también le dan acá. Llegan a bailar y hacer coreografía. Entonces, ¿es válido? Sí, pero volvemos al punto. Como herramienta creativa, como... un extra de tu arsenal personal, pero si dependes de la IA para crear, para producir y todavía tienes la desfachatez de decir lo hice yo, entonces eso sí está mal. Yo creo que hay que utilizarla cuando, en caso del arte, cuando estás en un callejón sin salida, ¿no? Ah, sí. Y buscas dos, tres opciones, vas a decir, esta es la que va conmigo. ¿Y qué tal si vives en ese callejón? Ya va a estar. Exactamente. ¿No? Yo creo que nunca va a faltar el gandul, el que va a decir, ay, tal cual, yo lo hice, y se va
va a utilizar la inteligencia artificial para realizar su material, su arte, digo, no solo música, sino cualquier tipo de arte. Pero creo que es una herramienta maravillosa, creo que es una gran, gran, gran herramienta que se le puede sacar mucho provecho y que va a ser al final de cuentas que podamos crecer nosotros también y que nosotros también podamos pues sacar esos talentos o ese extra y evolucionar, ¿no? A una siguiente etapa que, pues quién sabe cómo venga, pero a una siguiente etapa en la que, pues sí, nos haga ser mejores y hacer otro tipo de cosas, creo yo. También hay gente que no tiene creatividad ni imaginación para darle instrucciones a una IA. Claro, 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 claro. O sea, si a la IA... Es lo más importante, creo. Si a la IA no le dices... creo yo. Bueno, pues, no, si a la IA no le dices qué hacer, no va a hacer nada. Entonces, ahí viene la otra cosa. Ok. Como lo ves. Pues bueno, ustedes tendrán la opinión. Pongan su opinión ahí en los comentarios, abajo del video, en los podcasts. Este fue El Destapador. Expectativas, tecnologías en la música e inteligencia artificial. Espero que les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, El Destapador.